Android Studio Iguana, la nueva versión de Android Studio ya está aquí y con ella trae un montón de novedades que no te puedes perder. Así que en este vídeo vamos a actualizar Android Studio, vamos a probar algunas de ellas y te contaré cuáles son todas esas novedades. Lo primero de todo que tenemos que hacer es actualizar Android Studio. Para ello, o bien dentro del propio Android Studio lo puedes hacer o si tienes instalada la JetBrain Toolbox, puedes hacerlo directamente desde aquí. Una vez que se descarga y se instala, ya lo podemos abrir. Y aquí tenemos nuestra flamante versión de Android Studio. Iguana. ¿Cuáles son las novedades que incluye? Pues lo primero que tienes que saber es que, como Android Studio está basado en IntelliJ IDEA, incluye todas las novedades de la versión de IntelliJ sobre la que está basado, que en este caso es la 2023.2. Si nos vamos a las, a las notas de la versión de IntelliJ IDEA 2023.2, aquí veremos cuáles son las actualizaciones más importantes. El asistente de IA propio de JetBrains, que no sé si lo tendremos dentro de Android Studio, pero en cualquier caso es de pago. Temas de rendimiento dentro del propio editor, integración con GitLab, algunas mejoras en cuanto a búsquedas, nos permite colorear las cabeceras de los proyectos en la UI nueva para distinguir mejor entre distintos proyectos, mejoras en los menús. Bueno, hay un montón de temas en los que tampoco vamos a entrar, pero a los que les puedes echar un vistazo en esta página. Son muchas las novedades que se incluyen en cada una de las versiones de IntelliJ IDEA. En el día a día es posible que muchas de estas no te afecten, porque al final son pequeños detalles que se van mejorando aquí y allá. Una de las novedades que quizá es más visual es la que te comentaba de cambiar el color del proyecto actual. Fíjate que ahora además del nombre aparece a la izquierda unas siglas con un recuadro de un color. Este color, si pulsamos con el botón derecho, lo podemos cambiar y decirle, por ejemplo, que usa aquí el violeta. También podemos seleccionar un color personalizado y elegir aquí, no sé, el rojo, por ejemplo. Además, fíjate que este color irradia un poco en la toolbar, con lo que lo hace más llamativo y te puede ayudar a distinguir el proyecto que tienes abierto actualmente. Por si no lo sabías, a los proyectos también se les pueden cambiar los iconos haciendo clic en Set Custom Project Icon. Aquí le tendríamos que pasar un fichero SVG con el icono que quedamos para ese proyecto pero yo estoy seguro de que tú has venido aquí a saber las novedades de android studio y del plugin de android así que vamos con ella las novedades más interesantes tienen que ver con jetpack compose y la primera de ellas es la de la verificación de la ui de compose si has trabajado con xml recientemente sabrás que desde hace unas versiones tenemos una comprobación en el diseñador que en realidad es un link que hace comprobaciones sobre si la ui cumple ciertos requisitos estos están muy relacionados con temas visuales que a lo mejor no conformen ciertas Reglas o, sobre todo, con verificaciones de accesibilidad. Por ejemplo, que un color no destaque mucho sobre otro y eso puede incurrir en problemas de accesibilidad. Así que ahora también tenemos esto en Jetpack Compose, donde en las previews se ha añadido un nuevo icono en el que al hacer clic empezará con el modo de comprobación de UI. Aquí vemos un ejemplo donde nos muestra determinados warnings relacionados con la Reply App Preview, donde nos dice que hay algunos textos que están duplicados, que no hay suficiente contraste en el color de la imagen, que un texto tiene líneas conteniendo más de 120 caracteres entiendo que esto está todo relacionado con la accesibilidad una vez que pinchamos en uno de ellos nos da más información extra como por ejemplo que el texto es más ancho de 488 dp y que material design recomienda que no sean mayores de este tamaño así que si te parece vamos a ver esto en vivo dentro del android studio fíjate que yo tengo este ejemplo donde tengo un tablero del tic tac toe que tiene tres posibles estados uno cuando el juego no ha empezado otro cuando el juego está en progreso y otro cuando el juego está finalizado. Y nosotros nos movemos por aquí. Vemos las tres previews, y si nos ponemos encima de ellas, podemos darle aquí al Start UI Check Mode. Fíjate que en este caso en particular no ha encontrado ningún problema, podemos intentarlo en la siguiente. Fíjate que aquí sí que ha encontrado problemas. Nos dice, por ejemplo, que hay un texto presente que no puede ser hablado, es decir, que no tiene una etiqueta legible por los lectores de pantalla, y nos dice aquí que el tamaño táctil es demasiado pequeño. Esto habría que ver un poco los motivos, pero bueno, fíjate que aquí nos está mostrando la aplicación en distintos tamaños de pantalla, y está, por ejemplo, para tamaño de pantalla como escritorio no está bien montada y es por eso seguramente por lo que falla o incluso para landscape seguramente algunas celdas son tan pequeñas que no se puede hacer clic sobre ellas entonces esto es muy interesante para comprobar si nuestra ui conforma con las distintas reglas especialmente con temas de accesibilidad pero además tenemos otra novedad interesante con el tema de la preview y esto es más relacionado con el rendimiento porque es más que conocido que las previews tienen ciertos problemas de rendimiento especialmente cuando tenemos muchas previews en un solo archivo ¿Qué es lo que han hecho para mejorar esto? Pues a partir de ahora hay una renderización progresiva para la vista previa de Compose. Si nos fijamos, aquí tenemos un ejemplo donde cuando va haciendo scroll ciertas previews todavía no están renderizadas del todo. De esa forma hace que sea bastante más eficiente. De hecho no sé si te has fijado, pero cuando hacíamos scroll lo hemos visto aquí. Si yo hago scroll muy rápido, vemos que las previews del final al principio están más borrosas y en el último segundo se renderizan. Si aquí tuviéramos muchas más, pues sería todavía más interesante este efecto. Otra gran novedad es la de asistente del módulo de perfiles de baseline a partir de android studio iguana podemos generar perfiles de baseline para la app usando la plantilla de baseline profile generator si te soy sincero no tengo mucho conocimiento sobre cómo funcionan los perfiles de baseline o los baseline profiles pero para lo que sirven realmente es para mejorar la velocidad de ejecución del código sobre todo durante el primer lanzamiento fíjate que cuando se envía un perfil de baseline a una app o una biblioteca el android runtime puede optimizar las instrucciones de código específicas a través de la compilación anticipada también conocida como ahead of time que son las siglas de AOT, lo que brinda mejoras de rendimiento para cada nuevo usuario y con las actualizaciones de la app. Esto es sobre todo con el objetivo de optimizar esos primeros lanzamientos para que todo lo que pueda ser preprocesado se haga gracias a la información que le demos en el Baseline Profile. De todas maneras, si este tema te interesa, déjame un comentario y podemos ahondar en él en un nuevo vídeo. La ventaja que tenemos con el Base Profile Generator es que configura un proyecto que automatiza el proceso de configuración con una tarea de Gradle. Otra novedad súper interesante está relacionada con los test de UI o los test de en este caso se han añadido nuevas APIs de Espresso que nos permiten hacer test durante los cambios de configuración del dispositivo. Esto antes no era fácil de hacer porque como los test se ejecutan automáticamente no tenemos la opción de girar el dispositivo a mano cuando ese test se está ejecutando. Entonces con esta nueva API llamada Espresso Device podemos hacerlo. Es importante saber que necesitas la versión de Android Studio Iguana o posteriores, el plugin de Android 8.3 o posterior y la versión del emulador de Android 33.1.10 o posterior. Además el dispositivo de Android tiene que tener API 24 o posterior. Para configurarlo, lo primero que tenemos que hacer es añadir estos permisos en el source set de Android test, luego habilitar en el gradle.properties el enable emulator control, que es todavía una funcionalidad experimental, y habilitarlo en el gradle en las test options. Luego tenemos que añadir la librería Espresso device como una dependencia para Android test implementation y con esto ya podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, podemos probar la rotación de pantalla con una nueva rule que se llama screen orientation rule. Lo que podemos hacer durante el test es cambiar la orientación de pantalla, y después de eso podemos comprobar que se han producido los cambios correspondientes. Que no te confunda esto de que sea una librería de expreso, porque esto funciona también para test de Jetpack Compose. Luego podemos hacer también comprobaciones cuando se despliega la pantalla de un dispositivo foldable. Le podemos poner el modo cerrado o el modo abierto. Tenemos el set close mode y el set flat mode. Por ejemplo, en el set flat mode está comprobando que aparece el navigation rail y desaparece el bottom bar, que es una navegación que solo estaría disponible en el set close mode. Lo que te puede ocurrir es que tengas test que se puedan ejecutar en un dispositivo que a lo mejor no tenga la opción de abrirse o cerrar. Entonces, podemos tener test con esta anotación que nos definan si requiere que el dispositivo tenga un modo específico. Aquí tenemos un ejemplo, este test solo se ejecutará si el dispositivo puede tener este modo, el modo flat. Hay algunas otras novedades que solo te pueden interesar en función de lo que estés usando, como la integración del sistema de control de versiones en el App Quality Insights, donde ahora el App Quality Insights te permite navegar desde una pila de error de Crashlytics hasta el afectado. Como Crashlytics tiene la información del hash de git, eso significa que puedes saber en qué versión de tu código se ha producido el error y por tanto mostrarte la diferencia entre el código actual y el código donde se produjo el error. Este es un ejemplo sobre cómo aparecería el error y cómo te permite mostrar la diferencia entre el código actual y el código donde se produjo ese error. Luego tiene ciertas versiones mínimas que no vamos a ver aquí pero si te interesa te dejaré abajo el enlace con las novedades de Android Studio. Luego también se integra Crashlytics para ayudarte a detectar errores por variantes de problemas o grupos de eventos similares, y por tanto, vemos cómo siguen integrando cada vez más los servicios de Firebase dentro del Android Studio para que quien los use lo pueda hacer de forma más sencilla. Así que estas son las novedades, y si quieres empezar a usar Android Studio Iguana con Colding Multiplatform, te dejo aquí un vídeo donde aprenderás toda la configuración que necesitas para empezar con Colding Multiplatform en Android Studio. Nos vemos por allí.